Bueno, el día de hoy entonces les voy a mostrar cómo vamos a hacer el cierre del periodo académico para que por favor tengan la oportunidad de tomar nota allí desde su cuaderno, su libreta de apuntes. Es importante que tengan en cuenta estas fechas porque necesito que se preparen para esas fechas. Es única fecha. No hay otra fecha, no hay fecha antes ni después. Entonces, quiero que sepan que tenemos dos actividades, las cuales se van a llevar a cabo la otra semana. Una va a ser el examen final y la otra va a ser la autoevaluación. Para el grado 8.5, específicamente, el examen final va a ser el día martes 31 de agosto. Martes 31 de agosto. ¿Listo? Ese día, entonces, todos deben de ingresar con la cámara encendida. Van a ingresar todos con la cámara Profesora, encendida. Sí, señor. o sea, es la otra semana. Correcto, sí, señor. La otra semana ya se acaba el periodo escolar. Uy, profesora, este periodo estuvo re corto, ¿no? Recortico, sí, señor. Pasó volando. Volando. Profe, una Entonces, pregunta. sí, señor. ¿Ese examen final vale un porcentaje? Vale el 40% de la nota. Vale bastante. Entonces, por eso si tú no asistes al examen final, ¿cierto? Si tú entras con la cámara apagada, pues yo te voy a retirar del examen final. Te lo estoy diciendo desde hoy mismo. Para que se diga, profe, es que estoy desde el computador y no tiene cámara. Profe, es que estoy desde el celular y se le dañó la cámara. Desde hoy les estoy diciendo, estudiante que ese día no tenga la cámara encendida durante todo el examen de forma continua, será retirado de nuestro salón virtual. ¿Listo? Si ustedes saben que están teniendo al día de hoy problemas con su celular, con su computador, porque no tiene cámara, desde el día de hoy les estoy avisando para que le pidan el favor a un vecino, a un buen amigo, que les preste su cámara o el celular, en fin, porque deben de ingresar con cámara encendida. Estudiante que me apague la cámara durante el examen final será retirado y su examen no se le va a recibir. Entonces, el primer punto es este, deben de ingresar con cámara. Muchachos, como solo tenemos esta semana, no tengo más espacios. Algo así como que, profe, el día de hoy, no, pues saqué una cita médica. No, vas a buscar que en ese espacio no vas a sacar citas médicas. No, profe, es que hoy justo mi papá le dio por sacarme a pasear donde mi tía. No, ese día no puede ser. Profe, es que justo hoy me tocó cuidar a mi hermanita o irme para otra casa, no lo puedes hacer. No se valían ninguna de estas excusas. La única excusa que voy a recibir, o bueno, solo van a haber dos excusas, una que va a ser hospitalización y la otra calamidad doméstica, muerte de un familiar, debidamente sustentado con carta dirigida a la coordinadora y que me llegue ese mismo día, porque cuando me llegan días después es porque algunas veces, no estoy diciendo que siempre, algunas veces hacen artimañas para inventarse excusas. Ojo, muchachos, se los estoy diciendo desde hoy con toda la seriedad del caso para que ese día no me lleguen a decir, no tengo cámara, estoy fuera de la casa, estoy solamente con los daticos porque es el examen final. Yo soy muy flexible durante todo el periodo, ustedes se habrán dado cuenta. Bueno, no tiene cámara, reciba la clase con la cámara apagada. Bueno, no quiere ser grabado, apague su camarita. Bueno, no presentó el trabajo hoy, preséntemelo la otra semana, se lo recibo por WhatsApp. Ay, sí, la excusa, muy lindo, muy bello, muy todo, pero en el examen final no voy a aceptar nada de eso. Si eventualmente usted ingresó a la clase, se cayó un trueno, llovió, se fue el internet, deberá escribir inmediatamente esa carta, ese documento, su acudiente, firmar la carta a su acudiente con su cédula y enviarla de una vez a coordinación.
¿cierto? Porque solo tenemos esa semana para hacer el examen. No me pueden llegar la otra semana, no, mire, profe, es que yo el martes no puedo asistir y aquí le presento la excusa. Nada que hacer porque plataforma ya estará cerrada. Entonces, tengan esto muy, muy, muy presente. El día 3 de septiembre, viernes, que es cuando tenemos nuestra próxima clase, ese día hacemos la autoevaluación. La autoevaluación vale el 20% de la asignatura. El examen final vale el 40%. En ese examen final usted puede tener listo, le voy a informar lo que va a tener a la mano y listo. Va a tener a la mano la tabla periódica, va a tener a la mano los 4 talleres resueltos. Por eso hoy les voy a dar el 4º taller para que lo hagan, lo tengan listo, ya resuelto ahí en el cuaderno, porque del 4º taller también van a haber preguntas para este examen final. Usted va a estar todo fríamente calculado. Abro la plataforma para el grado 8.5 el próximo martes 31 de agosto a las 2:10 de la tarde. Y se cierra la plataforma para que usted suba la actividad de ese examen final exactamente a la 4ª hora de clase, que es a las 4:20 p.m. Va a tener las 2 horas para desarrollar el examen final y subirlo a la plataforma. Entonces, tenga absolutamente todo listo, la hoja de trabajo donde va a hacer el examen, tenga listo el celular con el cual le va a tomar la foto a ese examen, tenga listo la plataforma abierta, cerciórese que la plataforma esté funcional, que usted no tenga problemas para ingresar a la plataforma. Si usted tiene un amigo, un familiar que le está subiendo usted los trabajos porque no puede hacerlos de su casa, infórmele desde hoy mismo. Mire, necesito subir la actividad exactamente desde las 2:10 de la tarde hasta las 4:20 de la tarde. Después se cierra la plataforma. Las normas son muy exigentes, aunque el examen va a ser flexible porque va a ser un examen con cuaderno abierto. Entonces, si usted tiene ahí las respuestas en su cuaderno, porque usted ya en ese entonces ya tiene resuelto los 4 talleres del examen final, entonces es sencillamente transcribir las respuestas a esa hoja en blanco que le va a tomar la foto para el examen. ¿Listo? Loren Mariana me dice, profe, buen día, tengo problemas de internet, está muy malo, quiero que sepa por si me saca internet. Listo, Loren, yo estoy aquí muy pendiente para volverte a dar inicio a la reunión. Ahora, si su situación ese día es como la de Loren, que entra, sale, recuerde que va a tener que ingresar con la cámara encendida, siempre con la cámara encendida, van a tener 2 horas para hacer y subir la actividad. Tengan listos los 4 talleres, tengan listos papel, lápiz, tabla periódica para que resuelvan las preguntas. Van a salir única y exclusivamente los talleres, no les voy a preguntar nada raro, no los voy a poner a consultar nada extra. Por tanto, el que tiene listos los talleres, pues muy alegremente resolverá ese examen así. Pero los que no tengan ahí listos a la mano los talleres van a tener algo de dificultad para resolver las preguntas. Entonces, ¿está claro, muchachos, del grado 8.5 las normas de juego para ese examen final? Sí, señora. Listo. Dime, te escucho. Sé que me hablan, pero no veo manos arriba. Profe, que Natalia Rayo no puede entrar por problemas de conexión. Listo, pero si has escuchado la explicación del examen final. Sí, señora. Listo, vale. Entonces vamos a estar todo listo. Si tú sabes que... Una pregunta. Dime. ¿Va a subir la grabación de la clase de YouTube? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. ¿Sí la estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ok. Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar a trabajar nuestra clase de ciencias naturales. Entonces, el tema que nos invita, nuestro último tema, son las características o propiedades de la materia y de los compuestos químicos. Algunas de estas propiedades ya las hemos venido estudiando desde preescolar, desde primaria.
siendo ella, por ejemplo, las propiedades generales de la materia como la masa, el peso, la conductividad térmica, eléctrica, entre otros. Hoy bien, haremos un pequeño repaso y este taller nos invita a desarrollar un repaso de estas propiedades. También vamos a adentrar y profundizar en las propiedades químicas de la materia. Quiero compartirles entonces en este momento lo que va a ser nuestro taller número 4, que será cargado o estará disponible para que lo abran a partir del día viernes. Este es nuestro taller número 4, como de costumbre, lo van a resolver todo a mano y lo van a subir en un archivo PDF. La primera parte del taller es un cuestionario. El tema del día de hoy que vamos a trabajar son las propiedades organolépticas o químicas de la materia y los compuestos. Vamos a ver dos videos, hoy les voy a presentar dos videos. El primero se llama Propiedades de la Materia. Sobre este video, ustedes deben de resolver 7 preguntas. ¿Qué son las propiedades de la materia según dicho en el video? ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? ¿Cuáles son las propiedades específicas? ¿Cuáles son las 8 propiedades? Y van a describir cada una. Van a recortar imágenes o van a pegar imágenes o van a dibujar, si son buenos dibujantes, dibujan y colorean, un dibujito que sirva de ejemplo para cada una de las propiedades generales de la materia. La siguiente, que es el tema que nos atañe el día de hoy, es qué son las propiedades organolépticas. Ahí lo van a explicar según lo que nos comentan en el video. La siguiente pregunta serían cómo se diferencian las propiedades específicas de la materia, tanto físicas como químicas. Y el último punto de esta primera parte es elaborar una tabla donde describa las 8 propiedades físicas de la materia, porque sobre estas propiedades físicas de la materia trabajaremos el cuarto periodo. El segundo video se llama ¿qué son las propiedades químicas de la materia? Y allí vamos a elaborar un resumen y vamos a describir cada una de esas propiedades químicas de la materia. Es un taller, como verán, bastante generoso y para resolver este taller bastante generoso vamos a tener un total de 3 horas de clase, siendo la segunda hora de clase del día de hoy y las 2 horas de clase del día viernes. O sea, van a tener 3 horas de clase para resolver el taller. Aprovechen el tiempo que tenemos en clase para resolver este ejercicio de forma asincrónica desde sus casas, porque la otra semana, como van a estar todos atareaditos, y estoy casi que segura que los demás maestros, como estamos terminando periodo escolar, también estarán recogiendo todas las notas y todas las actividades, pueden que los apreten un poquito, entonces aprovechen las 3 horas de clase del día de esta semana, que es la segunda hora de clase del día de hoy, y las horas de clase que pertenecen al día viernes para resolverlo. Cuando se abre el taller el día viernes, usted sencillamente va a cargar ese taller y obviamente organizar todos sus apuntes y tenerlos listos para el examen final. Bueno, sin más preámbulos, entonces nos vamos a tener la primera aproximación, que son el primer video, que son las propiedades de la materia. Vamos a estar atentos, yo sé que habrán algunos que quieren replicar el video, volverlo a repetir, pero aprovechen este espacio, que si tienen ustedes la tranquilidad de haberlo resuelto, pues será menos trabajo, especialmente la otra semana, que sé que van a estar un poco atareados con todo lo que se viene en el cierre del periodo escolar. Comencemos. Hola, espero que estés muy bien. Vamos a estudiar el tema propiedades de la materia. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves y te rodea está formado por materia. Celular, computadora, la mesa, los animales, el agua, etc. E inclusive lo que no ves, como el aire. ¿Pero qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Con el propósito de continuar comprendiendo qué es materia, estudiaremos sus propiedades. Una propiedad es una característica mediante la cual las cosas son identificadas o descritas, y se dividen en 2 grandes grupos. Las generales, que son las que posee toda la materia,
y las específicas, que estas dependerán del estado de agregación en que se encuentre la materia. Vamos a analizar primero las generales. La primera de ellas es la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Se puede medir en kilogramos, por ejemplo, mediante una balanza o báscula. Peso. Es la fuerza con la que la materia es atraída por el centro de la Tierra, y para calcularla se tiene que tomar en cuenta el valor de la gravedad. Se puede expresar en newtons, kilogramo fuerza, entre otros. Volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, no ocupa el mismo volumen un kilo de algodón que un kilo de arroz. Es muy común que cuando se trata de líquidos midamos su volumen en litros. Para medir el volumen de cuerpos irregulares como una piedra, es de utilidad sumergirla en agua y calcularlo a través de un diferencial. Por ejemplo, en la pipeta 1 el volumen es 22 y ya con la piedra es de 26. Por lo tanto, el volumen de la piedra es de 4 mililitros. Inercia. Es la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento. Es una propiedad que depende de la masa. Por ejemplo, la inercia de un carrito de juguete es menor que la inercia de un coche. Porosidad. Son los espacios vacíos que existen entre las moléculas. Elasticidad. Es la capacidad de un cuerpo de volver a su estado original después de una deformación temporal. Impenetrabilidad. Es la imposibilidad de que dos cuerpos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Por último, tenemos la divisibilidad, que es la capacidad de la materia para dividirse en porciones más pequeñas. Como ya habíamos mencionado, las propiedades específicas dependen del estado de agregación y se dividen en físicas y químicas. Las físicas son las que se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. La primera de ellas son las organoléctricas, que son las que se determinan a través de los sentidos, como el color, sabor, olor, sonido y la textura. Dureza. Es la resistencia a ser rayados. Por ejemplo, para medir la dureza de los minerales, se usa la escala MOS, que es una escala del 1 al 10. En el 1 está un mineral llamado talco que contiene silicio y se pueden rayar fácilmente con la uña. Por el contrario, en el 10 está el diamante, considerándose el material más duro. Ductibilidad. Es la facilidad de ciertos materiales para convertirse en hilo o alambre. Esta es una característica muy común en los metales, por ejemplo en el oro, cobre, plata, entre otros. Maleabilidad. Es la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en láminas. Y yo creo que en tu cocina tienes un material que puede ser un buen ejemplo, como es el papel aluminio. Al igual que la ductibilidad, es una característica común en los metales. Densidad. Es la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. Como podemos ver en el ejemplo, la densidad del agua es 1 y la del mercurio es 13. ¿Pero qué significa este valor? Bueno, pues que un mililitro de agua pesa 1 gramo, mientras que un mililitro de mercurio 13 gramos. Por lo tanto, el valor de la densidad nos da una idea de qué tan ligera o qué tan pesada es una sustancia. Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas, es decir, es a la temperatura a la que empieza a hervir, mientras que el punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido. Solubilidad, propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido a una temperatura dada o determinada. Conductividad térmica y eléctrica, es la capacidad de los materiales para transferir el calor y la electricidad. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, por eso son muy usados en instalaciones eléctricas. Por último, tenemos las propiedades químicas que se manifiestan cuando la materia cambia su composición. Una de ellas es la reactividad, que se refiere a la propiedad de algunas sustancias para reaccionar con otras. Mientras que la combustión es la capacidad para arder en presencia de oxígeno y determina si una sustancia es combustible o inflamable. La oxidación es una propiedad de algunos materiales para oxidarse, es decir, perder electrones, mientras que la reducción es lo contrario que la oxidación, es la capacidad de algunos materiales para reducirse, es decir, ganar electrones. Bueno, entonces, para nuestro primer trabajo
nos solicitan o nos preguntan lo siguiente. Primero, ¿qué son las propiedades de la materia? Definiendo de primera medida qué es una propiedad, entendiéndose esta como una característica presente en cada uno de los elementos de nuestra tabla periódica. Las generales, obviamente las posee todas las materias, y las específicas dependen del estado de agregación. ¿Y a qué nos referimos con el estado de agregación? Estado de agregación se comprende como cuando dos o más elementos de la tabla periódica interactúan entre sí para formar compuestos. Entonces, los compuestos que los hemos venido estudiando a través de las diferentes reacciones químicas que hemos visto, estos compuestos tienen la capacidad de acercarse o de manifestar diferentes propiedades físicas o químicas. Las propiedades organolépticas son aquellas que podemos determinar a través de los sentidos, tal como lo mencioné en el video. Y estas propiedades muchas veces no son contables, cuantificables. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes decir, bueno, este celular es rosado y es mucho más rosado que esta cartuchera. Probablemente a simple vista para uno será más rosado el celular, para otro será más rosado la cartuchera. Pero no tenemos una medida precisa para cuán rosado es. Tal vez mucho, poco, pero esto puede variar. Pongamos un ejemplo. Una propiedad organoléptica puede ser el sabor. Listo, voy a poner aquí la galería. Levanten la mano los que piensan que la melcocha es muy dulce, o sea, siendo muy dulce en una escala de 1 a 10, entre 8, 9 y 10. Los que piensan que la melcocha es muy dulce, una escala de 8, 9 y 10, sí, levantemos una manito virtual. Karen dice que les parece muy dulce, Iris también, Diego también, nosotros, bueno, Sebastián, Sara Costa. Listo, o sea, nosotros cinco pensamos que la melcocha es muy dulce. Sí, la melcocha esta que hacen de caramelo, de panela. Ahora, la mano, vamos ahora a levantar la mano aquellos que consideramos que la melcocha es poco dulce, poniendo la melcocha en una escala del 1 al 10, siendo 1, 2 o 3 el nivel de dulce de una melcocha. Vamos a ver quiénes opinan que la melcocha es poco dulce. Bueno, ninguno. Ahora otros que piensan que la melcocha en una escala de 1 a 10 sería tal vez un 4, un 5 o un 6. O sea, un nivel medio de dulce. Vamos a ver quiénes opinan que la melcocha es medianamente dulce. Vamos a ver. Jack Muricho dice que es más o menos. Daniela dice que también. Angie Juliana, Estefanía, Juan David. Bueno, ellos cinco dicen que es más o menos dulce. Pablo Arango dice que es más o menos dulce. Los demás, los otros 14, 24 de esta reunión no han comido melcocha porque no opinaron, no levantaron la mano. Fíjense. No tengo una duda. Es porque no, sí, es que yo no he comido, yo jamás sé, yo no sé qué es melcocha. Yo quería preguntarle que algunas veces mi hermano, yo veo una cosa que es de color rosado, pero mi hermano dice que es rojo. Entonces yo quedo muy confundido porque él dice que es rojo, pero yo lo veo rosado. Exacto. Por ejemplo, si yo les muestro esto, algunos, ay, venga que la cámara no me lo enfoca bien con este filtro. Sí, tú lo ves rojo, bueno, tu hermano lo ve rojo, otro lo ve en rosado, otro lo ve en fucsia. Y es porque si hay algo que tienen las propiedades organolépticas es que su apreciación es subjetiva. Para unos puede ser el color muy intenso, como en el caso de tu hermana, para otros muy suave. Para otros, un dulce puede ser demasiado empalagoso, demasiado fuerte. Para otro puede ser muy suave, muy ligero, muy acogedor. Pongamos otro ejemplo. Vamos a hablar de algo que puede resultar agradable o desagradable. Vamos a pasar de la vista, que nos hablaba del color, vamos a pasar al sabor, que ya lo hicimos con el ejemplo de la melcocha, y ahora lo vamos a pasar con el órgano del olfato. Levanten la mano, siendo 10 muy desagradable y 1 poco desagradable.
Levanten la mano los que piensan que el olor a la gasolina es agradable. O sea, sería uno, dos o tres. Los que les gusta el olor a la gasolina. Los que piensan que es agradable el olor de la gasolina. Vamos a ver cuántos levantan la manito. Vamos 10, vamos 15, 16. Hay 16, 17, 18, 19 personas en este grado, 20 personas en este grado que opinan que la gasolina tiene un olor agradable. Vamos a bajar la mano. Ahora vamos a levantar la manito los que opinamos que el olor de la gasolina es muy desagradable, desagradable. Los que opinan que es desagradable el olor de la gasolina. Vamos a ver cuántos opinamos que el olor de la gasolina es desagradable. Vamos, 8 personas, listo. 8 personas en este grupo opinamos que el olor de la gasolina es desagradable. Bueno, 9 personas, 10 personas pensamos que el olor de la gasolina es desagradable. Listo, vamos a bajar la manito. Ello quiere decir que nuestra percepción del aroma, agradable o desagradable, no lo podemos medir en una escala, no lo podemos contar, no lo podemos cuantificar. Por tanto, las propiedades organolépticas, muchas de ellas son subjetivas, es decir, dependen de nuestra percepción de lo que es un sentido o un órgano. John Rivera tiene la palabra. Ay, no, profe. Ah, se me olvidó bajar la manito. Listo. Ahora vamos a hablar puntualmente de las propiedades químicas de la materia. Con este segundo video vamos a acercarnos a la definición de las propiedades químicas de las materias que están presentes en todos los compuestos de la tabla periódica. Veamos entonces. Las propiedades químicas de la materia son las características de una sustancia que indican su capacidad de experimentar determinados cambios químicos. Durante este proceso, se produce una sustancia química nueva, cuya estructura es distinta a la de la sustancia original. Por tanto, hay rompimientos y formación de enlaces. La combustión es una propiedad química que está presente en el papel, ya que si colocamos una hoja de papel en la presencia de fuego, arderá completamente. El papel habrá experimentado un cambio químico visualizado por la transformación del papel en hollín. El papel se convirtió por el cambio químico experimentado en carbón, una sustancia nueva. También se puede decir que la celulosa, principal constituyente químico del papel, se ha transformado durante la combustión en carbón con la liberación de energía. La capacidad del papel de sufrir combustión es una de sus tantas propiedades químicas. El conocimiento de estas ayuda en la identificación, clasificación y purificación de una sustancia cualquiera, así como su uso adecuado y seguro al conocer las reacciones que puede experimentar bajo ciertas condiciones. En este video te explicaremos qué es una propiedad química y cuáles son. Además, si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción. ¿Qué es una propiedad química de la materia? Una propiedad química es una capacidad de una sustancia química de experimentar, debido a su composición, un cambio químico capaz de producir una sustancia nueva, distinta a la anterior. Por ejemplo, la oxidación del hierro por la acción del oxígeno y el agua produce un óxido. Este es un compuesto químico distinto por completo a las sustancias que reaccionaron entre sí para producirlo. Las propiedades químicas, a diferencia de algunas propiedades físicas, no pueden ser tocadas ni visualizadas desde el exterior. Debe producirse una reacción química que origine un cambio químico en una o más sustancias. De lo contrario, no podrá ser detectado. Por ejemplo, hay pastillas usadas como antiácidos con la propiedad química de la efervescencia, es decir, de la capacidad de formar burbujas. Pero esta propiedad química no puede conocerse, a menos que se produzca la reacción química de las pastillas con el agua. Lista de propiedades químicas. Oxidación.
es una reacción química en la que se produce la pérdida de electrones de un elemento o compuesto químico. Este proceso es mediado por un agente químico oxidante, el cual es capaz de captar o atrapar los electrones liberados por la sustancia oxidada. El oxígeno es un magnífico oxidante. Esta característica señala que el oxígeno tiene gran avidez por los electrones, lo que le permite captar los electrones liberados durante la oxidación. Un ejemplo de la oxidación es la formación del óxido de hierro, material de color rojizo, producido por la oxidación del hierro. Y esta es la razón por la que muchas sustancias, como los alimentos, se oxidan cuando se exponen por un tiempo prolongado al aire libre. No obstante, habrá sustancias, como el oro o ciertos plásticos, que difícilmente se oxidarán, por lo que el oxidarse no contará entre sus propiedades químicas. Combustión. Es una reacción química donde una sustancia arde en presencia de oxígeno. La combustión completa de los compuestos orgánicos, azúcares, proteínas, lípidos, etc., genera el gas dióxido de carbono y agua. Mientras, la combustión incompleta de los combustibles, gasolina, en los motores de los vehículos puede producir carbono, monóxido de carbono e hidrógeno. El monóxido de carbono es un compuesto químico muy peligroso, que inclusive puede ser fatal. Reactividad. Es la capacidad de reaccionar una sustancia con una o más sustancias distintas. Las sustancias reaccionantes se denominan reactivos, mientras las sustancias que se originan en la reacción química se denominan productos. Hay elementos químicos muy reactivos, por ejemplo, el sodio, el potasio y el cesio. Por el contrario, los gases nobles, argón, kriptón, neón, etc., son químicamente inertes. Toxicidad. Es la capacidad de una sustancia de producir un daño sobre los seres vivos. Hay sustancias particularmente tóxicas, como el cianuro de sodio, que tienen una acción fatal. Sin embargo, todas las sustancias son potencialmente tóxicas, dependiendo de la dosis. Incluso el agua puede llegar a ser tóxica. Por ejemplo, el cloruro de sodio se usa para sazonar los alimentos, pero puede también ser causante de hipertensión arterial y daño renal si se ingiere en forma inapropiada. Estabilidad química. Es la resistencia que presenta un elemento químico a participar en una reacción química. Los metales preciosos, por ejemplo el oro, son muy estables y resistentes a los cambios químicos. Por lo contrario, otros metales como el sodio son muy inestables y experimentan rápidamente la oxidación y corrosión. Efervescencia. Es una reacción química de un ácido con carbonato de sodio o bicarbonato de sodio, que produce la liberación del gas dióxido de carbono, el cual asciende hacia la superficie del agua en forma de burbujas. Las pastillas de ciertos antiácidos comerciales tienen en su estructura bicarbonato y un ácido, por ejemplo, ácido cítrico. Cuando estas pastillas se disuelven en agua, ocurre una reacción entre los componentes señalados, produciendo así la liberación del gas dióxido de carbono que forma las burbujas. Radiactividad. La radiactividad, aunque no se trate de una reacción química, tiene que ver directamente con la estabilidad del núcleo atómico de descomponerse y emitir radiaciones de distintas energías. Así, tenemos sustancias radiactivas como el polonio y uranio, cuyas exposiciones directas son peligrosas. Reducción. Es una reacción química en la que un átomo gana electrones cedidos por un agente reductor. La reducción es considerada la reacción contraria a la oxidación. Un ejemplo de un agente reductor es la glucosa, un azúcar presente en muchos alimentos.
La glucosa presenta grupos químicos que pueden liberar electrones, los cuales son captados por un compuesto químico llamado permanganato de potasio, el cual se reduce y cambia de un color violeta a verde, lo que permite detectar el cambio químico. Así pues, la acción reductora de la glucosa es una de sus propiedades químicas. Inflamabilidad. Es la propiedad de ciertas sustancias de arder cuando alcanzan una condición favorable para ello, tanto de temperatura, presión y concentración. Hay sustancias altamente inflamables, como el éter etílico, que son capaces de emitir vapores, lo cual hace muy peligroso su uso. No obstante, hay sustancias cuyos vapores no se incendian ni aún a altas temperaturas, tal como el vapor de agua. Electronegatividad. Es una expresión de la avidez de un átomo por los electrones cuando forman parte de un compuesto químico, moléculas. Mientras mayor sea la electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad de captación de electrones. La alta electronegatividad del oxígeno explica su participación en las reacciones de